Voz de la Patria Grande. Seguimos en Ecuador, donde una jueza rechazó la petición de medidas cautelares solicitada por la vicepresidenta Verónica Abad con el objetivo de suspender un proceso administrativo en su contra. A pesar de la negativa, la acción de protección continúa y se ha programado una audiencia para el 27 de noviembre. En su solicitud, Abad argumentó que su destitución por 150 días sin salario representa un grave atentado contra la democracia en el país y forma parte de una persecución política. Sin embargo, la jueza señaló que el inicio del procedimiento administrativo no constituye un fundamento suficiente para aplicar medidas cautelares. El proceso contra Abad fue iniciado por el Ministerio del Trabajo por acusaciones de abandono del cargo, ya que la funcionaria no se trasladó de Israel a Turquía antes de la fecha límite. Voz de la Patria Grande.